atrás de mi casita. Ajá. Y ahí es el que nos subimos para arriba. Sí. Sí, porque por manguera. Bueno, justo me traje eso para cargar ahí el GPS, pero no encontraba el cargador. Igual tendrían que ir a tomar después el punto. Pero es edad, es, ¿cómo se llama? Preciso, con ese teléfono. El teléfono también es preciso. Ah, pero vos es que también el GPS. Yo tengo el GPS. Claro. Sí. El que uso para elaborar. Uh-huh. Y sí, es. Engancho un montón de satélites. Uh-huh. Igual se puede corroborar con el con la computadora. Está el Google Earth este. Sí. Pero es, nunca es más preciso que pararte vos en el suelo y en este aparato. Yo sí que no los encontramos porque venían a buscar un machete porque queríamos bajar los paraísos. Ya hubieran cortado como 20 árboles. Y en el camino vimos un siempre verde. Sí, sí, hay algún, siempre verdes. Dice que hay que sacar. Sí, los de ahí hay un montón acá cerquita. Porque reemplazar. Reemplazo de esas plantas por la naturaleza. Claro. Sí. Se puede copiar para leña, por ahí también ese, que se baja y se va, se logra trocear. Ah, eso le íbamos a preguntar, pone desde la casa, ¿tienen otras experiencias en otros lugares que haya funcionado para sacarla? Para sacarla usan herbicida, mucho. Herbicida. Y a veces ni siquiera es efectivo. Tampoco. En la provincia de Buenos Aires, ponele. No sé, que es más seco, capaz que es. Pero bueno, es una. Claro, porque después con la lluvia se va todo el suelo y no, sí, no lo mata. Después queda ahí. Por supuesto. No, además tenés que estar manipulando eso, digamos, de ir a echar. Lo que es tener, como prefieren comer los brotes de la acacia negra los animales, vos podés cortar y que mantenga raya del animal a los brotes de la acacia negra. Esa es una, pero nadie quiere tirar animales. Claro. Bueno, depende. No sabía yo que los animales. Sí. Bueno, sale la acacia negra cuando sacas los animales. La historia es que tendremos que sacar todas, porque también quedan semillas en algunas partes. Sí, primero son los grandes, pues claro. Son los productores de semillas. Sí. Y antes de que la siguiente generación de semillas, hay que tratar de sacar. Uh-huh. Ese es el objetivo. El ligustro es una bomba de semillas y encima los pájaros les encantan y los dispersan por todos lados. Sí, los grateos también. Sí. Sí, ese sí. ¿Y el olmo? El olmo es por el viento. Acá todavía no hay tantos grateos, pero hay en otras partes, en Casa de Daño, o sea, hay montes que se han cerrado todo el grateo. Cuando hacemos semilla al toque, ¿viste? Por ahí el árbol te tarda un poco más. Igual ahí en la zona de la donde la Jessy y Juan hay bastante. Sí, la parte más invadida es más arriba, la parte más reservada. Sí, bueno, porque viene con, la misma gente. ¿Lo que te fijas? Cuando veníamos para acá veíamos siempre lo mismo. Que era, sacaban todo el espinillo y dejaban la acacia negra. Sí. Al revés. Sí. Entonces, ¿qué era la acacia negra? Y es una máquina de lo que pasa es que son como los árboles más grandes que quedan en los lotes, entonces dicen, bueno, esto lo dejamos para la sombra. Los derechitos, les gusta, ¿viste? Sí, que no tenga espinas. Bueno, pero la acacia negra, eso llama la atención. Sí. Porque sacan el espinillo porque tiene espinas, pero te dejan la acacia negra. Sí, es increíble. Hago consulta, son las 12. ¿Quieren que hagamos unos fideitos acá? No tengo problema, pero no sé. Porque acá ahora tienen que dejar. A las 3 se va el tren. Sí, no, pero por la comida no será un problema. No, si no, ni te preocupes. No tenemos seguro, pero bueno. Hagan la entrevista si se pueden caminar. Sí. Sí, no queríamos arrancar con ustedes de allá para mostrarles también un poco de arriba, que tampoco les mostramos ahí como la proyección del lugar. No, pero no. Quedamos maravillados.
Maravilloso. Igual anduvieron por ahí. Y igual. No, pero fuimos por un muelle de bebé al principio, por un filo, donde se veía una pista. Y después que esa, ese camino terminamos en la vertiente. Sí. Bueno, fuimos por el arroyo, hermoso ese piletón enorme que tiene. Ahí hicimos la entrevista al vecino y volvimos por acá arriba. El camino como de sendero. Claro, bien la, marcado. Por, y después agarramos la calle que estaban los. ¿Y la recibió bien? Sí, al principio, bueno, o sea, sí, miró, se asomó a la puerta, se quedó un rato y nosotros nos íbamos a meter. Después se acercó otro poco y ahí también a los lo gritos comunicándonos, y, pero no, la mejor, hasta que llegó a la tranquera, nos saludó y todo. Sí, lo que dijo fue de que no se, él no se mete en política, en política, en general. Como que él no vota. No vota y no. Claro, que lo dejan no opina, digamos. No opina, no. Claro, es un ser apolítico. Entonces hace su vida y el contacto con el exterior político, y como que tiene la teoría de que hacen lo que quieren y uno no puede casi hacer nada para detener todo. Y le preguntamos, bueno, pero a veces se junta como para. Cuando hay una injusticia, y los vecinos. Le ayudan. Claro, se nuclean. Se nuclean para tratar de lograr de tener una injusticia. Y medio renegado, digamos. O sea, ya él dice que está defendiendo el terreno hace 30 años, que está constante lucha, que viene gente que traen títulos de propiedades que no son. Otro que le han querido voltear, tiene un algarrobo que lo está cuidando también, una bestia al árbol y que lo han querido voltear y bueno, nada, mucha. Bueno, es entendible que el tipo no quiera saber nada, que esté ahí. Y lo de la autovía también, sí, por un lado lo tiene. Nosotros también tuvimos buenos diálogos después, bueno, con el tema de los animales que no cuesta entender, claro. Pero es recontra lógico lo que ustedes están diciendo. Lo tiene que tener cualquier persona. Lo que pasa es que ellos, como paisanos, no entienden el impacto que genera el ganado en una cuenca. Para ellos es algo inorgánico, no contamina, no tienen en cuenta ni la compactación del suelo, nada. Sí, ha sido, la bosa, sí, es una persona que sí, capaz que tiene 30 años, pero no de un problema de manejo. Él se vino cuando nosotros nos vinimos. Sí, nos dijo que tienen campo más al norte, claro. En la zona sur. Pero sí, entendible. Nosotros, las primeras conversaciones fueron de eso, bueno. Sí, yo hablé con él, me presenté, le expliqué que acá, bueno, que estaba abierto, pero que iba a ser una zona de reserva comunitaria. Entonces estábamos como cuidado del monte. Nada, como tirando, viste, una onda para que a través del diálogo podamos resolverlo y no tener que mandarle ni ambiente ni la policía porque había toda una movida, ¿viste? De contrario y tal y tal. Yo no me quiero meter, pero que nos perjudique, la idea era como que no nos perjudiquemos. Claro, preferiría que se venga él con los animales, que es la forma tradicional más cercana a la nuestra también, más allá que sean opuestas por los objetivos que buscamos cada uno. Nosotros queremos cuidar el monte y ellos están con los animales. Y bueno, entonces hay como, hay mala onda, sentir porque también ellos así como nos siguen como, siento yo, como prejuzgando, y estos quiénes son, que no hacen nada, tienen todo ese territorio, claro, no entienden, y no hacen nada, qué van a hacer, van a traer los tíos, qué van a hacer, no nos dejan que tengamos los animales. Igual, pero es una cuestión de, son cada vez menos los que hacen producción. Sí. Entonces es más, se está convirtiendo en algo normal esto, el hecho de que alguien compre un campo, ponga una casa y de fin de semana, ¿sí? Como de fin de semana o que trabaje en otro lado y esté acá. Sí. ¿Sí? ¿Cuánta gente? Pero para nosotros, a mí no sé, yo la veo en un futuro, estaría buenísimo si podemos encontrar como las reglas de convivencia básicas, eso, no sé, el arroyito de todo, entonces lo cuidemos para que los animales estén sanos, nuestras huertas estén sanas, ese es el conflicto, ¿no? Después, hasta podemos trabajar juntos,
Sí. Nosotros, porque el uso del arroyo es comprarle los animales que sabemos. El problema es que los animales, compartido no con él, sino con los animales. Son un producto orgánico. También que el uso del arroyo es compartido, es libre, digamos, el acceso al arroyo. Sí. Pero es una reserva, por ende, tiene que tener los bebederos y subir agua al arroyo. No bajen los animales al arroyo. Los bichos cagan adentro del arroyo y después no pueden tomar ustedes, claro. Ni ellos tampoco. ¿No? Uh-huh. Pasa que nosotros no tomamos el arroyo, tomamos de la vertiente. No. Porque más arriba igual es como lo pintó. Pero el hecho de toda esta parte es donde nace casi el arroyo, porque ha habido épocas de seca, un poquito más arriba se corta. Sí. Y acá está la vertiente. Mm. Está ahora pisoteada y vos lo ves cada vez más y se compacta y se seca. Sí. Y ellos justifican, la última vez que entraron comieron todo, está todo de cero, la huerta de nuevo, toda la hoja, claro, todo sí. Lo comieron. Sí. Les comieron la huerta. Sí, se metieron un pato y así largando. Yo me fui con toda la bronca, pero tratando de hablarlo bien. Y nada, bueno, justifica, bueno, pero ustedes vienen a jodernos nosotros que tenemos un par de animales y allá arriba, ahí no sé en cuántos animales que están todos en los arroyos, cerca los alambres, siendo que los alambres tienen que respetar el arroyo, bueno, justifica con todas esas cosas que sí, tienen razón, pero bueno, nosotros como lo más cercano es como llegarse y decirle, che, ¿qué está haciendo? Son okay. Los animales de ellos los que comen la hueá. Es loco porque están re pegados. Sí. Ahí en total, hay mucho campo, uh-huh. Y están muy cerca. Muy cerca. Y al principio para nosotros fue toda una paranoia, porque estábamos en la parte del conflicto con la inmobiliaria, esto del barrio cerrado. Sí. Y se viene a armar la casa. O sea, pusimos dos palos y a los dos días vinieron a armar la casa. Al principio era peor porque no tenían los animales. Decimos, bueno, este está haciendo como la gamba para que hace como una posta, hace la posesión, claro. Y que después como avalar ese lote a través de la posesión. Es la que va. Pero bueno, por suerte bueno. No son de los inmobiliarios. Y un poco al final nos ayudaron, digamos, porque que él haya venido para este lado a hacer la posesión hizo que hay otro paisano que reclama como los lotes de al lado y es el que está metido en el negocio inmobiliario y es el que, bueno, también tuvimos conflicto con una venta de lotes que hizo que querían entrar por este camino. Sí. Conflicto constante. Sí. Sí. Así que pero sí es un avance por todos los flancos. Sí. Y a la vez de mucho laburo, porque hay muchísimo laburo. Bueno, ustedes lo han visto así ahora, caminando un poco, pero es bastante territorio y no hay mucho más. Se necesita una organización más grande que se está tejiendo, lo estamos haciendo de poco. La idea futuro es... como tener una población más o menos reducida, sí. Y una reserva. Y una reserva, y que la reserva en la parte de adelante funcione como los talleres, todo lo cultural, sí. ¿No? La recibida hacia afuera también. Porque lo que pensamos también como conflicto más allá del territorio de que nos falta alambrar, que falta la, poder vivir de nuestras producciones, también la cuestión social, de que lo más cercano, lo más inmediato, el barrio, empiece a conocernos concretamente, no por una cuestión ideológica o de lo que pensamos, sino lo que concretamente estamos haciendo. De acá sale este producto, no sé. Entonces, bueno, pienso yo, ¿no? Que así es una de las formas como más directas de que se caigan los prejuicios y las cosas. Sí, sí, porque si no termina siendo algo muy aislado. Sí. Muy como una secta, ¿viste? Lo ven de afuera como allá ellos y acá nosotros. Sino que tiene que haber una integración. Y un laburo cultural más grande, porque si no... que acá llegamos y porque nosotros lo podemos custodiar este monte, pero en todos los lotes, hasta donde llega, están pelados y no, ¿sí? No hay nada, viste, de que la gente revise por qué me vine a este lugar, no sé, sigue como actuando. Yo creo que no es de maldad, o sea, es una cuestión de lavada de cabeza. Es eso.
es luchar contra muchos social. Años. Sí. Es muchos años de el bosque es enemigo. Uh-huh. El monte y el bosque siempre fueron enemigos desde el principio de los tiempos. Sí. Va, el principio de los tiempos. Desde la llegada de los españoles, digamos. Uh-huh. Y era el avance de la frontera. En Chile también lo mismo. En Chile el gobierno te regalaba 20 hectáreas, 30 hectáreas, y vos tenías que desmontar. Y así fue como fue avanzando toda la gente alrededor de Chile hasta llegar a esta mismísima tierra del fuego. Y bueno, y con ese paradigma, ¿entendés? De ordenar, organizar. Lo mismo allá, hay una zona en el sur de Chile que es más o menos a la altura en el límite entre Chubut y Santa Cruz. Pero en Chile hay un valle donde hay una ciudad que se llama Coyhaique. Ah, yo lo conozco. Y fue un incendio de 4 años. 4 años. Y se quemaron 3 millones de hectáreas de bosque. Por el fuego era subterráneo. No, todo. ¿Eh? No, pero digo, quemaba, el fuego, claro, queda constante, igual subterráneo por las raíces. Sí, pero igual era, se apagaba y quemaban de vuelta, no, lo mantenían, y era para hacer de todo ese enorme valle, quería hacer un campo ganadero. Sí, ahora está todo más y parece, viste, una Suiza, hey, todo metido. Y es todo. Los troncos quemados, muertos. Y pa, y pa. Y era, bueno. Y nadie dice que iba a rodear, sino que dice, nacieron así, los chicos no están acostumbrados con eso. En el sur de Chile. No podemos y acá lo mismo. Pero vamos, vos vas, viste. Y por otro lado, no, para que pase eso y para que la gente no reaccione, por eso digo, hay una lavada de cabeza sistemática, ¿no? De, también el que estaba en el monte y tenía esa forma de vida era inferior, pobre, inculto. Sí. Y bueno. Sí, ni hablar. Acá también, en toda la zona de la autovía, todas las zonas aledañas empezaron a haber los incendios y corrían como de la misma forma que corría la autovía, que supuestamente. Sí. También hablan de gente que hizo toma de tierras, que son ingenieros y gente que está acá en la zona, digamos, uh-huh. Hizo toma de tierras sabiendo, proyectando lo de la autovía en esa zona alta. Como era zona roja y no podían tocar, lo que hacen es generaban el incendio, entonces uh-huh. Después de eso... Eso es un debate... Como hacer el cambio de suelo, entre comillas, digamos. Sí, pero, una vez que está quemado ya como que no es más bosque. Y pueden usarlo para otra cosa. Esa es una discusión muy grande que hay en la Nación con respecto a eso. Yo soy el defensor del bosque, aunque no haya un bosque. Uh-huh. Es decir, es una tierra forestal factible de ser restaurada, no recuperada. Todo. De hecho, ahora en el verano me voy a hacer un inventario en la provincia de Santa Cruz de cuál es la superficie del bosque que yo no está. Entonces, con ese número de hectáreas, se empiezan a pedir para planes de restauración. Lo mismo acá, pero el problema es que básicamente toda la provincia, menos viste lo que limita con la Pampa y lo que limita con la provincia de Buenos Aires, que no son pastizales naturales. O acá arriba en Ayala, son todos pastizales naturales, pero el resto era todo. Todo el mundo. No, estábamos, está al pleno ahí. Hay un secreto que será develado al final. Ajá. Pero la entrevista está haciendo. Está bien. No, las preguntas son muy de base, digamos, de lo que es la entrevista, sino que lo rico de la entrevista es lo que estaba sucediendo hasta que, sí. Hasta que entramos en la entrevista. Hasta que ahí empieza a pasar, bueno, esto de cuantificar y decir esto lo hacemos, esto no. Sí. La entrevista contempla distintos usos que se hacen del monte o digamos de la gente que vive más en el monte, que es ganadería, leña, después productos forestales no madereros que se conoce, que es hierbas medicinales, miel, bueno, por ahí hongos que ya no se, ya no hay gente que claro que recolecta. Recolecta, sí.
Después, estaría bueno, acá salen hongos después de la lluvia. Sí, en algunos lugares hay. Está el hongo ese del coco, que crece abajo del coco, el arbolito del coco. ¿Y es comestible? Es comestible. Uh-huh. ¿Cómo es? Los cocos, ¿no? Crece, bueno, ahí el coco, viste, necesita como una tierra bien mullida. Y ahí en la base crece y como agarrada a las maderitas, a los palitos. Es como así, el chatadito naranja. Ah, tipo así. Sí. ¿Y es comestible o comestible? Bueno, y las preguntas más o menos vienen de por ejemplo, leña, obviamente utilizan, sí. ¿Y son colectores ustedes o cortan? Sacamos, colectamos lo que está seco. Lo seco. Todo seco, no cortamos nada. ¿Y sienten que cada vez tienen que caminar más o es una continua producción? Un poco, es un poco. Por ahí es como, no sé, es como el chip. Y como ya fuiste ahí, no buscaste más, pero después volví al otro día y te das cuenta que quedaron ramitas y cosas. Viste la vuelta y tenés una ramita que ya está seca, no sé. Pero hay ¿y muchísimas. ¿Y la especie que más madera juntan, ponerle? De la espinilla. Pero eso no sé si es porque es un problema también de... Yo pienso, ¿no? En este poco tiempo de que le falte el suelo. No, igual la cuestión de la espinilla es como que es un preparador para un bosque futuro de otras especies. Uh-huh. Es decir, como que el bosque se quema, porque acá hubo, evidentemente acá hubo un incendio terrible hace 20, 30, uh-huh. ¿Cuántos años? Y bueno, lo primero que sale... ¿Cómo? Pero después del incendio se instala el espinillo. Claro. Después del espinillo se instala el mosque beber, el coco. El chañar también es bastante pionero. Sí, sí, pero se tiene que instalar uno. El chañar que tiene es que las raíces sacan brote. Sí. Entonces se tiene que instalar un chañar para que arranque para el costado. ¿Vieron que realmente se ve? Sí. Que los montecitos apretados de chañar tienen forma como de lente así, y eso es porque arranca uno y empieza a colonizar con las raíces. Con las raíces va saliendo. Por eso está bueno para restaurar y plantar el chañar para empezar a generar. Pero esto, lo que estás viendo, por eso hay mucha de la. Se nota que el espinillo no es que va a formar un tremendo árbol. Sí, sí. Porque es un preparador. Uh-huh. Sí. Se llama la famosa sucesión. Sí. Se instalan una pionera y dan paso a las otras cuando preparan. Porque acá ponen, se secan, hay algunos que lo secan, lo quebra de tronco, ¿no? Sí. ¿No? Directamente. Pero yo he visto espinillo en otras partes donde el monte más grande está, que se hace un tremendo árbol, un espinillo que tiene el porte de un árbol. Sí. Y lo que se ve es mucho espinillo y en el medio sale el mollo de verde. También. Sí. Y eso es por la preparación. Claro. Encima se lo comen un poco el ganado todo y eso le hace la protección. Sí. Y nosotros lo cortamos. Sí. Y es comestible también incluso para los humanos. Dicen, no sé, nosotros no lo hemos probado. El espinillo nos han dicho que se consume la semilla como un poroto. Cuando no está seco, cuando está recién verde la chaucha. No sé que hablaba del mollo de ver, que le tengo miedo. No, que por la flechadura. Claro, no. Y mira, antes de sacar la ramita esta le dije un buenas tardes. Ah, bien ahí. No, sí, no, ni hablar. No, loco no soy. Y después nos contaba el vecino de la miel, que él suele cosechar, que prepara los troncos. Es padre, ¿eh? Ajá. Ah, mira. Que corta como un cuadradito en el tronco hueco y le hace los agujeros para que entre. Ajá. Entonces, esa es la tapa que saca para cosechar y lo vuelve a poner en el palo. En vez de tener colmena, tiene el palo. Hace, claro, tiene el palo y tiene... Bueno, cuando había más árboles grandes, pero bueno. Entonces tenía un montón de lugares. Sí. Donde había agua en la cosecha, qué sé yo, el trapito se prende fuego un poco, sale el humo. Sí. Y ahí hace la cosecha. Entonces, está bueno para... Está bueno, implementar pero, eso. Sí, lo que pasa es que tenés que cosechar todo el banal.
No, hay otro vecino también que nos decía que él... Y le saca la mitad de la miel, o hay épocas donde están echados. Claro, lo que pasa es que, viste, que construyen el panal en esta forma y la el nido queda en la parte de abajo y las reservas de miel van como para arriba y para las periferias. Si le cortás parte del nido, digamos... Y bueno, entonces lo que hay que hacer es meterle una laja o una madera en el medio, como para poder hacer una... Otro hombre las cosechaba, las buscaba y les armaba cuevas de piedra también. Claro. En los aleros, todo, después cerraba con pirca y lo venía a cosechar. Mira lo bueno. Y nosotros todavía no tenemos abertura. Tenemos un cajoncito, pero bueno, no sabemos mucho de cómo. ¿Tiene la colonia? Tengo un cajoncito, pero no tengo dónde cajonar. Ah, adentro. Tengo que armarle, ponerle la cera. El problema es cada vez encima, cada uno. Sí, pues la otra es hacer como trampas. Sí, para poner el cambre. Esta te preparas, viste, una caja. ¿Y cómo le preparas? No, y le pones cera. Cera. Cera, de miel, lo forras por adentro. Como que le invitas. Te invitas como para que entre. Sí. Claro, pones a veces te pones. No sé, la eficiencia no es muy, sí, muy alta. Los primeros insumos que necesita la abeja para arrancar y. Sí, estuve ahí con el cosito, no le había puesto la cera, pero lo tenía ahí y se me terminó. Porque está lleno de abeja, en la rúcula está, pero, sí, ahora pero muy solicitada. Tenemos ahí un enjambre, en un espinillo, en un, ¿cómo se llama? Piquillín. En el medio del piquillín, que es bien frondoso. Ahí sí. Armaron acá, no. Que la podemos sacar. No, pero ponerle al lado. ¿La podemos chumear? Le podés poner al lado la caja. Sí. A ver si se manda. Claro, con el hammer. Y si no. Hay una parte si no, que tiene la hormona de la abeja. A ver, monstruo. ¿Qué te pasa, gato? Me estás dando órdenes. Oh, por Dios, Bernardo. Ah, pero es un panal, ya es una colonia establecida. ¿De qué? No sé, son más chiquitas para mí. No es de la colorada grande. Me parece que es más chiquitita. Mirá las arriba. Sí, son de chihuana. Las que tienen así el culo. El culo lo tienen de rayitas amarillas. Sí. ¿Ves? Sí, sí. Espera, esa, es esa que tiene la cola con rayitas. Son lechiguanas, producen miel. Uh-huh. Sí, el problema es ese, que te cagan picando. La puede... Sí. Es medio salvajona. Es lo que usan todos los pueblos originarios le daban a esta porque no existía la otra, obviamente, sí. Que es importada la otra. Y hay historias de seducción, sí. En donde el chabón lo cagaban picando y le daba miel. Imagínate que lo dulce no existía acá, claro. Así con arroz, qué sé yo, pero la miel era la frutilla del postre. Sí. Entonces esas historias de seducción era el chabón que metía la mano... Sí. Sacaba un cacho de panal, salía corriendo con todas las abejas en la cabeza y le daba el pedazo. Pero estaría bueno, entonces, no llegara tanto. No llegara tanto, tampoco, viste, no sé. El patriarcado, viste, lo que hace cosas terribles. Pero la otra es que decían, era meter como una especie de jaulita, sí. La metías ahí, adentro. Ajá. Entonces, le agarras un piolín. Sí. Y cuando querías cosechar, te ibas a romper el orto con una soga, tirabas y salía un cacho de panal. Claro. Se calmaban, sacabas. Armando como poner un cosito. Y después lo tenías que meter.